automatic voice message system. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options. People move. That's the law of life. And most of the time, this movement is not by choice. Sometimes it's just a result of the forces of destiny. I mean, nobody wants to leave their country. Or so say my clients when they come to have their pictures taken to send to their families on the island. I've been listening to their stories for about 10 years, getting acquainted with their struggles and desires. And almost all of them, no matter their origin, share the same story. They left for the same reason. Mi nombre es José Bujosa. Mi nombre es Ana Cristina Hel Smith. Melido Cava. Juan Manuel Rodríguez. Oscar Antonio Hel. Armando Beato Ledesma. Vengo en el 96. En el año 1999, al final. Yo llegué en el 1983. Yo llegué en el 2006, creo. No, mentira, perdón, el 2004. Yo tenía algunos 16 años cuando vine, de acuerdo. En 1985. My grandparents, my mom's parents, moved to Kansas in the 70s. To study and to teach at the university. Bueno, viene mi padre y mi madre. Como de, soy el menor de tres hijos. Yo vine con mi tía y mi abuela. Mi mamá vino a fin de año. Yo vine con mi mamá y mi hermanito. Yeah, they lived there for a couple of years. Then they moved back to the Dominican Republic. My mom grew up there, went to school and everything, and when she got pregnant, she came to the United States to give birth. Vine sola. Mi mamá había traído a mi hijo y mi perrito antes que yo, porque el día que veníamos todos, yo me enfermé y tuve que quedarme. Pero luego, cuando ya pude caminar, porque fue un ataque de artritis que me dio, vine coja. En el punto de vista de ellos, sería para un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. No solamente para ellos, sino para mí, como en el futuro, así me podía desarrollar. Problemas financieros, y él era que, obviamente, aunque yo estaba divorciado, me sustentaba la mayoría parte de mi gasto, colegio y eso. Y cuando eso empezó a ser un problema y se dio la oportunidad de venir para Estados Unidos, pues nosotros decidimos venir para acá. La razón fueron dos. Una fue que mi sobrino había nacido en mi casa y mi hermana se lo trajo al año y medio. Estaba yo muy triste. Y la otra fue que quería una maestría de los Estados Unidos. En términos de mi padre era gerente de venta de Pan Pepín. Cuando decide emigrar a Estados Unidos, él fue muy difícil para él conseguir trabajo. Obviamente, primeramente el lenguaje era algo que él no podía dominar. Mi primer trabajo fue, bueno, yo nada más tenía solamente como 6 meses en Nueva York. Mi primer trabajo fue haciendo delivery, entrega de compras de supermercado, en el supermercado Bravo, que quedaba en la 172 y San Nicolás. Mi trabajo actual no es muy cómodo, que digamos, pero yo desde que vine, por cosas de la vida y de aquí de la ciudad, uno tiene que trabajar, cuestiones de la renta y eso. Yo duré 6 meses durmiendo en el suelo, en el colchón de mi hermana, con mi hijo, dormíamos juntos, y yo salí a trabajar a una factoría que yo me iba a la 1 de la tarde y llegaba a la 1 de la noche, en Long Island. Duré una semana y dije, no, esto no es para mí, y yo quería hacer eso, mientras tanto apareciera otra cosa. Trabajé en una banca una semana de números. Gracias a Dios, no sabía que era ilegal porque yo acababa de llegar y nunca me agarró la policía. Porque si no, no hubiera podido ser maestra. Luego me dio mucho trabajo encontrar la forma de estudiar porque nadie sabía orientarme. Hasta que yo misma y Dios nos orientamos. On September 23rd, 2013, the Constitutional Court of the Dominican Republic handed down Judgment 168/13, whereby it gives a new interpretation as regards to the acquisition of nationality. This new interpretation by the Constitutional Court retroactively strips the right to Dominican nationality from tens of thousands of people who had been considered Dominicans for their entire lives.
Judgment 168/13. This disproportionately affects individuals who are already subject to many forms of discrimination, particularly discrimination based on race and poverty. Creo que sería bien, difícil. Porque, por ejemplo, sería como yo empezar de cero ahora. Por ejemplo, ¿de qué voy a depender? ¿De qué tipo de carrera? Bueno, eso sería una decisión muy difícil porque ya yo tendría, o sea, si me tocaría emigrar a República Dominicana, yo gracias a Dios tengo una educación y sí que yo conseguiría un trabajo, pero obviamente la calidad de vida mía no sería igual. Pues sería, yo me sentiría extranjero de nuevo, en el propio país mío. No sé. Bueno, en mi caso yo no me sentiría tan mal porque yo no nací aquí. Yo entiendo que quizá esa oportunidad de trabajo o mi puesto es necesario dárselo a personas que nacieron aquí. Lo puedo entender. Pero en el caso de haber nacido aquí, yo me sentiría mal. No me parecería lógico. ¿Por qué no? Porque independientemente de lo que uno hace, uno le está aportando también a esa nación. You have to think about the human being first and what's best for that for that group of people, because we're not talking about one person, we're talking about hundreds and thousands of people. Naturalized United American, USA citizen. I have my whole life here basically now. I depend on it. That'll be destroying my dreams. That'll be destroying everything that I believe in. It'll be, for me, like sending me to jail, sending me back to a place that I don't want to be in, a place that I don't have a future, in my opinion. I mean, I might be wrong, but I don't think it'll be fair. When I read the Dominican Republic's TC 168 judgment, I wondered, what would happen if the judgment is issued here in the United States of America? How it will affect all Dominicans who have been living here for decades? On the island, you can see it one way. Outside, it takes another perspective. Living outside of your country gives you an insight on the struggle that is everyday life. Up to what point are the laws created for human benefit, especially on immigration issues? The only reason why anyone leaves his or her land is for the hope of a better life for his or her family. After all the hard work and sacrifices to take this community forward, we can see that progress has been made. We've earned respect and our place in this society. I wish this happened on the island.